¿Cómo estás, señor Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Disfrutando de una. Oye, ¿para cuándo tú de vuelta al teatro y todo? No, nunca. No. Pepe, querido, gracias a Dios, bendito Dios, tengo mucho trabajo. Entonces, si los días, el único día que tengo de descanso, el único, es el sábado. Y a veces trabajo los sábados, imagínate. Oye, va a ser un deleite ver a Itatí, ¿no? En esta puesta en escena. Itatí Cantoral es una de mis actrices favoritas en televisión y en teatro. Yo la vi hace 20 años con Sally Bowles, cuando la hizo, y creo que son cosas, por ejemplo, mira, Claudio, mira, a ver. Mira, el productor Claudio Carrera, que es mi maestro en teatro, siempre me dice, así como Manolo Fábregas, así el diluvio que viene. El violinista. El violinista, Silvia Pinal, Mame, y Tati Cantoral, Sally Bowles, ¿verdad? Es Sally Bowles. Es que son uno mismo. Cuando el personaje se fusiona con el artista, ajá, hay una magia, que es lo que tenía Silvia, Manolo, Bonilla, que cuando sucede eso en el escenario es una magia, que como dijo el director, hay actrices que pueden hacer a Sally, pero Itatí se vuelve Sally, claro, en el escenario. ¿Cómo te recuerdas de aquella época? Maravillosa, impresionante, fue apoteósica. Entonces, cuando hace como 4 meses, ¿no, amigo? Me dijo más o menos, bien Itatí Cantoral, pero no lo digas todavía. Entonces yo me emocioné mucho. Yo sabía que te iba a dar gusto. Claro que sí. Y además, siempre la opinión de Gustavo Adolfo es como, si a Gustavo Adolfo le gusta y lo siente bien, es buena idea. Claro, Itatí es de esta casa, pero no sabía que te iba a dar gusto y te iba a entusiasmar. Estoy muy entusiasmado. Por eso te conté el chisme antes de... Gracias, amigo. ...de que lo cerraron. Gracias por estar aquí. Gracias, productor. Pues cuéntanos también de tu hijo, ¿no? Creo que le está yendo muy bien en esta parte del box. Fíjate que ya afortunadamente dejó el box, gracias a Dios, porque pues trae una novia, ya tiene 2 años con la novia, entonces está muy emocionado y ahora ya está haciendo lo que tiene que hacer, periodismo, o sea, porque está estudiando comunicaciones, todo está haciendo periodismo conmigo. Está haciendo la sección deportiva de mi programa. Él tiene un podcast que se llama Gol y Knockout. Y a partir del 7 de octubre arranca como columnista de un periódico, del periódico Basta, con una sección de deportes. Entonces, estoy muy contento por él. ¿Se dedica al box? Al box no, pero más que, fíjate que yo le dije, pues haz lo que tú quieras, pero la mamá sí estaba muy nerviosa. La mamá estaba muy nerviosa en que fuera boxeador. Oye, pues a mí me gustaría preguntarte también cómo has visto todo este, pues, relajo, todo este escándalo de Mayela. Y bueno. Muy fuerte, muy fuerte, mira. Yo no creo que los exámenes genéticos de ADN, yo creo que no se equivocan, yo creo que no hay ninguna compatibilidad y me parece muy fuerte que esta señora haya engañado 3 años y medio, 4 años a Luis Enrique y a la familia. Entonces, pues ojalá le vaya bien y el niño ojalá le vaya a todo dar, pero no es nieto de Silvia Pinal ni de Enrique Guzmán, ni hijo de Luis Enrique, y Mayela, pues creo que no pertenece a este medio. Pues esa es la verdad. Aparte, ¿en qué paró todo lo que también te habían inmiscuido a ti? Eres una persona que no se deja nada de difamación. En absolutamente nada, porque yo no tengo nada que ver con ella. La única relación que yo tuve con Mayela fue laboral, de invitarla, de apoyarla, de creerle. Yo sí creí que el niño era hijo de Luis Enrique. Ella juraba. Yo en el minuto cambió mi destino y yo se lo pregunté. No tienes ninguna duda, ninguna. Entonces, cuando una señora te dice, no tengo ninguna duda, y entonces la pobre mujer que está luchando en contra de
la familia poderosa, rica y demás, pues se le tendió una mano informativamente hablando. Incluso dijera que si el hijo era tuyo. Imagínate nada más que pues no se parece más a Alejandra que a mí. Mira, a mí, digo, laboralmente hablando, no me pasa nada. A mí lo que me pudo haber ocupado y preocupado es que afectara mi matrimonio. Tengo un matrimonio de 24 años con Vero, que es la única vez que me he casado y es la única vez que me voy a casar. Entonces, no pienso divorciarme. Y si me divorcio y me corta, no me vuelvo a casar. Entonces, y es la única mujer que decidió ser la madre de mis hijos y que yo decidí que ella fuera la madre de mis hijos. Entonces, mira, estando yo bien en mi casa, la verdad, lo demás es lo de menos, porque no tengo absolutamente nada que ver con la señora. Yo le deseo que le vaya muy bien. Gracias, en serio, gracias. Y sobre todo al chavito. Gracias. Buenas noches. Gracias.